Bienvenidos a nuestro canal de noticias de última hora. Hoy, en el centro de la atención, las opiniones del exasesor de Seguridad Nacional John Bolton sobre la acusación presentada contra el expresidente. Bolton, quien ha sido un crítico frecuente de Trump, expresó su preocupación por la debilidad de las acusaciones presentadas contra el exmandatario. Según él, la acusación de 34 delitos graves es incluso más débil de lo que temía. En una entrevista con CNN, Bolton dijo, hablando como alguien que no quiere que Donald Trump obtenga la nominación presidencial republicana, estoy extraordinariamente angustiado por este documento. Creo que esto es aún más débil de lo que temía que sería. Bolton destacó que, si bien la acusación se centra en los disturbios del Capitolio del 6 de enero, la evidencia presentada no parece ser suficiente para establecer la responsabilidad de Trump en los hechos. Anteriormente advirtió que si Trump es absuelto de los cargos, podría proporcionar combustible para cohetes para su campaña de 2024. Según la acusación no sellada, el caso gira en torno a tres personas a las que Trump y algunos en su órbita supuestamente canalizaron pagos de dinero secreto, incluido un portero de Trump Tower, la estrella porno Stormy Daniels y la ex modelo de Playboy Karen McDougal. El fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, él declaró que los pagos de dinero secreto equivalían a una contribución de campaña en especie y que Trump y sus asociados falsificaron registros sobre esquemas de reembolso de esos pagos para ocultar actividades delictivas. El exasesor de Seguridad Nacional ha sido uno de los críticos más vocales del exmandatario y ha acusado a Trump de abuso de poder en el pasado. Sin embargo, la opinión de Bolton no ha sido compartida por todos. Muchos expertos legales y políticos han elogiado las acusaciones presentadas contra Trump como sólidas y suficientes para establecer su culpabilidad. Pero muchos otros comentan que las acusaciones hacia el titán, si son injustificadas y saldrá victorioso de estas denuncias. Manténganse sintonizados para recibir más actualizaciones sobre este caso y otros temas de actualidad en nuestro canal de noticias. Este arresto y sus consecuencias serán un tema de gran interés en los próximos días. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.